El punto 8 y último del tema, nos vamos a referir al arte andalusí. Vale, el arte en el Islam está muy unido a la religión y se va a caracterizar por un predominio de, sobre todo de la arquitectura, sobre las demás artes. Es decir, es más importante la arquitectura que la pintura o que la escultura. ¿Cuál es la construcción más importante? Pues lo más importante es la mezquita, ¿vale? Acordaros. Si está muy unido a la religión, lo más importante será los edificios religiosos. Aunque también van a construir lo que son alcazabas, es decir, recintos fortificados, palacios, baños públicos y las madrazas o escuelas. Entre las características de la arquitectura islámica, lo primero que vamos a hablar es del uso de materiales. ¿Con qué materiales se construye? Podemos decir que los materiales con los que se construye son los denominados materiales pobres. Es decir, utilizan sobre todo yeso y ladrillo, como para conseguir una terminación más lujosa, una terminación más bonita, ¿no? Pues entonces son recubiertos por materiales nobles. ¿Qué materiales se utilizan para recubrir? Sobre todo el azulejo y la madera. Respecto a la decoración interior, podemos decir que esta decoración va a ser abundante y va a haber tres tipos sobre todo de decoración. Por un lado, la decoración caligráfica, ¿no? Que son la escritura del Corán. Nos encontraremos con las paredes llenas de versos del Corán. También está la decoración con motivos vegetales, también conocido como autaurique. Y también la decoración con motivos geométricos, también conocida como de lacería. El arte islámico utiliza una gran variedad de arcos. Ahí tenéis la imagen de todos aquellos que utilizan, pero nosotros vamos a destacar sobre todo el arco de medio punto, el de medio punto peraltado, el lobulado y el arco de herradura. Características también de la arquitectura islámica, pues serán las columnas esbeltas, las cubiertas a dos aguas y sobre todo el uso de bóvedas y cúpulas, destacando la de mocárabes, la de crucería califal y la gallonada. ¿Principales obras que podemos destacar? Pues bien, dentro de las muchas que hay, podemos decir que en la época del Califato de Córdoba, ¿no? Pues acaba de construir la Mezquita de Córdoba. Podemos hablar también del Palacio de Medina Zahara, en Córdoba también. En las épocas de Taifa, pues podríamos hablar de la Alcazaba de Málaga, del Palacio de la Aljafería de Zaragoza, de época almohade, la Giralda, ¿no? En Sevilla, la Torre del Oro, etc. Bueno, y ya con esto pues terminamos el punto 8 y el tema 2.